Dios te dice hoy, llegará abundancia a tu vida. Quiero que vivas una vida plena y bendecida. El propósito del ladrón es robar, matar y destruir. Mi propósito es darles una vida plena y abundante. Juan capítulo 10, verso 10. No te preocupes más, hijo mío. Todo va a estar bien. Se acerca tu tiempo y grandes cosas llegarán a tu vida. Escucha mis palabras y no temas. No te angusties. Los frutos de tu esfuerzo florecerán en bendiciones. Sé que has pasado por muchas pruebas, pero has perseverado y confiado en mí. Te recompensaré con mucho más de lo que has pedido. Este es tu tiempo para experimentar un milagro en tu vida, fruto de tu fe y una demostración de mi amor y poder. No importa cuán grandes sean tus preocupaciones, confía en mí y deja que guíe tus pasos. Siempre estaré contigo, ayudándote a superar los obstáculos. Yo soy la luz que alumbra tu camino. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Sigue firme y adelante, porque todo esfuerzo y sacrificio tendrá gran recompensa. Tu tiempo de bendición ha llegado. Sonríe, porque grandes cosas vienen a tu vida. Te doy la fuerza para superar tus luchas y vencer todo obstáculo. Nunca te dejaré solo. Siempre estaré a tu lado. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Confía en mí y verás que todo va a estar bien. Mira hacia adelante con confianza, fe y esperanza, porque tu milagro y bendiciones están en camino. Siempre te guiaré, protegeré y amaré por toda la eternidad. En tu camino, recuerda que cada desafío que enfrentas es una oportunidad para crecer y fortalecer tu fe. Mantente firme y confía en mi amor y en mi plan para ti. Confía en mí, porque todo va a estar bien. Yo estoy contigo en cada momento de tu vida, incluso en los más oscuros. Mi amor por ti es infinito y siempre estaré aquí para guiarte y protegerte. Las pruebas que enfrentas no son en vano. Cada una tiene un propósito y te prepara para las grandes bendiciones que están por venir. No te desesperes ni pierdas la fe, porque estoy trabajando en tu vida de maneras que aún no puedes ver. Los frutos de tu esfuerzo y perseverancia pronto se manifestarán y verás cómo cada lágrima, cada lucha y cada sacrificio fueron parte de mi plan perfecto para ti. Recuerda que mis planes para ti son de bienestar, para darte un futuro y una esperanza. En los momentos de duda, acércate a mí en oración y deja que mi paz llene tu corazón. No estás solo, estoy contigo y siempre te sostendré. Permíteme ser tu refugio y tu fortaleza. Cuando sientas que ya no puedes más, confía en mí y en mis promesas. Confía en mí, porque todo va a estar bien. En la vida, enfrentamos numerosos desafíos y pruebas que ponen a prueba nuestra fe y fortaleza interior. Es en estos momentos de oscuridad y tribulación cuando más necesitamos recordar que no estamos solos. La promesa divina de que todo va a estar bien nos invita a confiar plenamente en un poder superior que guía nuestros pasos y sostiene nuestro espíritu. La perseverancia y la fe son fundamentales. Aunque las dificultades parezcan insuperables, cada prueba es una oportunidad para demostrar nuestra confianza en Dios y en su plan para nosotros. Cada esfuerzo, cada lágrima y cada momento de duda tiene un propósito y nos acerca más a las bendiciones que están por venir. El mensaje de esperanza es claro. Los frutos de nuestro esfuerzo y nuestra fe florecerán en su tiempo perfecto. No debemos desanimarnos ni temer,
porque Dios está siempre a nuestro lado, brindándonos la fuerza y la guía necesarias para superar cualquier obstáculo. Su amor y protección son eternos, y su luz ilumina nuestro camino, incluso en los momentos más oscuros. Este es un tiempo de renovación y milagros, donde nuestra fe se recompensa con grandes bendiciones. Debemos mantenernos firmes y seguir adelante con confianza, sabiendo que cada paso que damos nos acerca a un futuro lleno de felicidad, éxito y satisfacción. Recordemos siempre que aunque no veamos el camino completo, Dios tiene un plan maravilloso para nuestras vidas. Cuando nos sintamos abrumados por las preocupaciones y las cargas de la vida, volvamos nuestra mirada hacia Dios. Confiemos en su amor y su poder para transformar nuestras circunstancias. Mantengamos la fe y la esperanza, porque nuestro tiempo de bendición y milagros está muy cerca. En cada momento, Dios está con nosotros, guiándonos, protegiéndonos y amándonos por toda la eternidad. Todo va a estar bien. En medio de las tribulaciones y los desafíos, podemos encontrar consuelo y fuerza en la certeza de que no estamos solos. Dios, en su infinita sabiduría y amor, tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Este plan, aunque a veces es difícil de entender en el momento, está lleno de promesas de bienestar, éxito y bendición. La perseverancia y la fe son nuestras mejores herramientas para navegar por los tiempos difíciles, sabiendo que cada esfuerzo y cada sacrificio tiene un propósito divino. El amor y la protección de Dios son eternos. En los momentos más oscuros, su luz siempre está presente para guiarnos. Debemos recordar que cada desafío es una oportunidad para fortalecer nuestra fe y confiar más profundamente en el plan divino. Mantenernos firmes y avanzar con confianza nos acercará cada vez más a las grandes bendiciones que Dios ha preparado para nosotros. Reflexionemos también sobre la importancia de la paciencia. A menudo queremos que nuestras oraciones sean respondidas de inmediato y que nuestras dificultades desaparezcan al instante. Sin embargo, Dios trabaja en su propio tiempo, que es siempre el tiempo perfecto. Su demora no es una negación, sino una preparación para algo mucho mejor de lo que podríamos imaginar. Durante estos periodos de espera, nuestra fe es probada y fortalecida. Aprendemos a depender más de Dios y menos de nuestras propias fuerzas. Esta dependencia nos acerca más a Él y nos ayuda a ver su mano en cada detalle de nuestras vidas. La fe y la perseverancia son esenciales para mantenernos firmes en nuestro caminar con Dios. Enfrentaremos momentos de duda y desesperación, pero es en esos momentos cuando debemos recordar las promesas de Dios y su fidelidad. No importa cuán grande sea la tormenta, Dios está con nosotros y nos guiará hacia la calma. Cada prueba que enfrentamos es una oportunidad para ver la grandeza de Dios manifestada en nuestras vidas. Su amor y su gracia son suficientes para sostenernos en todo momento. El camino de la fe no siempre es fácil, pero es el único que nos lleva a la verdadera paz y felicidad. Dios nos llama a confiar en Él con todo nuestro corazón y a no apoyarnos en nuestro propio entendimiento. Al hacerlo, Él enderezará nuestros caminos y nos llevará a cumplir el propósito que tiene para nuestras vidas. Cada día es una nueva oportunidad para renovar nuestra fe
y confiar en las promesas de Dios. Su amor por nosotros es incondicional y eterno, y siempre estará a nuestro lado para guiarnos y protegernos. Oremos. Querido Dios, hoy vengo ante ti con un corazón lleno de gratitud y esperanza. Aunque he enfrentado pruebas y desafíos, confío en tu promesa de que todo va a estar bien. Te agradezco por tu amor eterno y por estar siempre a mi lado, guiándome y protegiéndome. En momentos de duda y oscuridad, ayúdame a recordar que no estoy solo. Dame la fortaleza para perseverar y la fe para confiar plenamente en tu plan. Sé que los frutos de mi esfuerzo y mi fe florecerán en el tiempo perfecto que has establecido para mí. Te pido que renueves mi espíritu y me llenes de esperanza. Ayúdame a mirar hacia adelante con confianza, sabiendo que grandes cosas vienen a mi vida. Que cada paso que dé esté guiado por tu mano amorosa y que nunca pierda de vista tu luz que ilumina mi camino. Gracias, Señor, por las bendiciones que has preparado para mí. Sé que cada desafío es una oportunidad para acercarme más a ti y a tu propósito para mi vida. Dame la paciencia y la firmeza para esperar con esperanza y alegría el milagro que has prometido. Confío en tu amor y en tu poder para cambiar las circunstancias de mi vida. No importa cuán grandes sean mis preocupaciones o cuán pesada sea mi carga, sé que tú estás conmigo, brindándome la fuerza necesaria para superar cada obstáculo. Te alabo y te doy gracias, Señor, porque sé que mi tiempo de bendición ha llegado. Grandes cosas están por venir y todo esfuerzo y sacrificio en tu nombre tendrá una gran recompensa. Ayúdame a mantener mi fe inquebrantable y mi esperanza viva, incluso cuando los tiempos sean difíciles. Que tu amor y tu luz me guíen siempre y me den la fuerza para seguir adelante con confianza y alegría. Señor, también te pido que bendigas a todos los que están pasando por momentos difíciles, que puedan sentir tu presencia y tu amor en sus vidas. Dales la fortaleza para seguir adelante y la fe para confiar en ti en todo momento. Ayúdalos a ver las bendiciones que tienes preparadas para ellos y a confiar en tu plan perfecto. Amén y amén. Dividiste con poder tus maravillas, mostraste.